Ahí, suelta la pista, hermano. Ok, cabrón, quiero la mano arriba de todo den, brother. De todo den, brother. Vamos, 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 vamos. Así que, un, dos, tres, tiempo. Sí, me toca hoy lo que he pensado. Para mostrar el hip hop es todo improvisado. Vete a otra dimensión, a otra que hayas imaginado. Donde el morbo rebuscado sea valorado. Eso aquí no va a pasar, pana, no jamás. Porque tú me quieres hablar a mí de rap. Hacete un viaje, vete de aquí, porque nadie te quiere, maldito infeliz. Puede que tú pienses que yo vengo a hablar de ti, pero no me interesa de eso, ni menos que vi. Tú solamente hablas de que puedes viajar, que quieres llegar a otro mundo, ¿y por qué aún no te vas? ¡Cambio! Ya, pero las viejas hacen con intención las cazuelas. Pero yo tengo una diversión con secuela. En tu vieja es como una diversión para las lelas. Pero tu rap no se encuentra ni siquiera en la dimensión paralela. Así que yo rapeo, siempre voy a dejar como Alexis Tesca. Porque hoy día voy a rapear y este el no es ni pesca. Pero no es ni pesca lo que estoy diciendo. Yo me quiero a mí mismo, o sea, me quiere toda la existencia. ¿Cacháis las metáforas que yo te estoy diciendo? Estoy virtiendo el rap y ahora yo dejaré clemencia. Para que este culiao no sufra, ahora que sufra su fragancia. Que suba su vagancia. Ahora yo tengo más decencia. Pero para mí esas técnicas no son buenas. Incluso si queréis ganarte es que me dais pena. Cacharon, habló de mi madre, también habló de Alexis Texa. Hermano, tenéis serios problemas. Por lo menos sale, conoce una nena. Muéstrale que en el hip hop es parte de la escena. Pero no venga a hablarme con esa rima ajena. Que a las nuevas generaciones la imagen no queda buena. Ven a ver que estamos haciendo historia. Queréis quedar como un guan morboso en las memorias de algunos que dicen Pancho llega la victoria, pero cuando está en octavo, ahí se le va la gloria. Te debilita porque está en el ciclo, pero te paso yo por el calipo. Da lo mismo si es rap morbo o rap serio, lo que importa es lo que te guste, llevarlo hasta el infinito. A ver si entendí, obvio que yo tengo un problema. Me da lo mismo si yo empiezo a hablar aquí de la nena, pero yo tengo el rap con devociones. Recuerda, no es lo mismo los juegos de palabra que los juegos de emociones. A ver si entendí eso, por eso yo saco el morbo. Yo puedo sacar cualquier guay, no me siento tonto. Significa que yo tengo toda la aceptación. Dejaré hoy día la aceptación y ahora llego yo al fondo. ¡Tiempo! Ok, segundo round, cuatro cuartos, dos minutos libre, ok. Comienza Pancho, termina Pepe Grillo. Y más fuerte, manito. Ya, ya, a ver, más fuerte. ¡Ya! ¡Excelente! ¡Excelente! Oye. Me hacía como polera, ya, claro. Oye, cuatro cuartos, claro, ¿ok? Epa, ya estoy. Te sacan la chucha con tu culo, se caga. ¡Eh, cabrón! Ya sabes, la pelea se motiva, hermano. La pelea se va a bailar en México, ¿verdad? Ok, así que. ¡Ya! Ok, cabrón, empecemos con familia, hermano, así que. Yo voy creando una deliberación acrónica. Tu mina tal vez es deliberación pa' crónica. Hoy día yo te dejo una incineración anónima. Y este otro está sufriendo desintegración atómica. Puede que esa cosa sea algo cierto, pero para mí que aquí tú quedas muerto. Porque este se preocupó tanto de la energía, pero se te olvidó, tu alma aún está en tu cuerpo. Sí, mi alma está en mi cuerpo. Y yo saqué todo el alter ego, significa que yo me acepto. Yo no puedo estar muerto, porque yo acepté lo que es el todo. Significa que yo soy un ser eterno. Sí, pero si quieren, la peste la infecta. Tú aceptaste todo, pero nadie te acepta. ¿Ves la diferencia? Es solo experiencia para mostrar, pana, que aún no sales de la maceta. Ya, yo dejo tu convergencia convertida. La ira produce una consecuencia represiva. Puede ser que los demás no me aceptan. Y si yo me acepto a mí mismo es porque estoy fuera de la conciencia colectiva. Hay algunos hablan de alter ego. Está bien que no te importe lo que piensen ellos. Recuerda que en tu cerebro aún hay un punto ciego. Claro que hay un punto ciego y está revolucionado. Pero hoy día yo me transformé en ser evolucionado. Significa que no tengo ego, porque es el alter ego el que dejó todos tus miedos aprisionados. Ay, eso yo no lo niego. Pero este mujeriego solo sube la falda. Este está hablando de las evoluciones. Y la única evolución es tu Pokémon en el Esmeralda. Yo dejo tu encéfalo partido. Pero hoy día voy a ganarle al perhuétano de amigo. Me da lo mismo porque voy a dejar al Kangri y tu mina Charles Darwin. Porque su choro es un eslabón perdido. Dice
ignorancia. Te apuesto a que ni siquiera tú sabes lo que dice, y ustedes al aplaudirle demuestran su ignorancia. Pero hoy día yo vine a mostrar toda la elegancia. Da lo mismo porque yo vine a hacer reír. Lo que importa no es hacer rap serio, rap morbo. Lo que importa es ser feliz. ¡Última! Lo que importa es ser feliz dentro de lo que yo vi. Y solo yo vengo en el free, vengo en éxtasis. Sí, lo importante es ser feliz. Vamos a ver si a los 40 lo mismo de sí. ¡Yeah! Oye, ahí en el receso va a buscar agua en una botella. Y Álvaro, va a ser 4 cuartos, 2 minutos libre, ¿ok? No, en caso de que haya calor, ya. Ahora comienza Pepe Grillo, termina Pancho. Gente, mandemos una energía puleta, una fuerte bulla para la réplica, hermano. Ok, claro, la primera se vacila, hermano, así que yo tiro toda la mano arriba de Den, brother. Así que, ok, hermano, empezamos juntos, así que, 1, 2, 3, tiempo. Mostrar lo que es grande, tan solo del lander. Para decir que este weón en día es un fraude. Porque si ven a un testigo de Jehová hablando de sus místicas, todos lo miran feo, pero a este weón le aplauden. Este día ha llegado belicoso. Este le gusta el pene bien parado y delicioso. Así que yo rapeo, me dan lo mismo los mormones. Están todos pisoteados como tu atentado religioso. Religioso, como lo controlo. Para demostrar que este weón es un loco trolo. Más encima lo que creo es que eres como todos. Dijiste el pene delicioso, te delataste solo. Pero tu mina me lo come a mí, después se lo come a todo. Así que no rapís, vos tenías el periodo. Y aparte le comí la tula a los perros porque quería el perro chocolo. El perro chocolo dentro de lo que yo he querido. Están diciendo que este Juan entretenido. Está hablando de mina, está hablando de mina. No sé por qué de eso, si pana nunca lo hay metido. Yo no lo he metido, se lo he metido a Sakura. Por eso te mato, tío, y no tienes el Sakura. Yo soy entretenido, yo me meto entretejido. Y hoy día a este tonto yo le rompo hasta la báscula. Hermano, no te voy a decir nada, pero esa fue la mea cagada. Sí, esa weá fue entero penca. Pancho, cagaste, está de vuelta. Ya, pero mi rap te funa en la calle. Valís como una bebida fruna, pero hoy día nadie te funa, ya tú sabes. Es por eso yo rapeo, este dice nada, pero este nada en un semen y está perdido en sus lagunas mentales. Pero miren, se contradice y piensan que eso es bello. Nadie me funa y no que no importaba lo que decían ellos. Ahora la weá es importante. Es que no cambian las cosas de la vida con participantes. Pero día con el rayo me desapego. Este weón yo lo voy a partir porque se acabó el juego. Da lo mismo lo que le importa a ellos. Lo que importa es que tú pediste la aceptación a base de tu propio ego. Hermano, quiero un fuerte aplauso para Pancho. Hermano, y un fuerte aplauso para Pepe Grillo. Jurado, 1, 2, 3. Pasa Pepe Grillo, hermano, a cuarto de final. Un placer. ¿Quién está? ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho!